Lo primero que quería comentarte era este tema que anunciaste en los titulares, referido a una supuesta fotografía de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en manifestaciones de Hezbollah en la Franja de Gaza. La barbaridad de tal tenor, ¿no? Claro, es, digamos, es, te diría, el cúmulo o el manual, el ABC de las manipulaciones. Los supuestos carteles donde aparecen la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex presidente venezolano Hugo Chávez son un montaje en el cual se usa una foto de la presidenta del año 2007 con un sable en la mano. Fíjate qué curioso que en un momento en que en el Medio Oriente digamos se habla del Medio Oriente en función de las decapitaciones en Irak, se la pone a Cristina con un sable en la mano. Y la segunda coincidencia es el primer lugar que donde se publica esta foto trucada, obviamente, es en Arabia Saudita. Lo concreto es que la propia presidenta ha atribuido esto a los fondos buitres. Y no sería de descartar porque, digo, tiene la impronta de la típica manipulación norteamericana de imágenes y de medios de comunicación que tanto se ha utilizado en el Medio Oriente.